¿Es un dinosaurio? Deja de intentar adivinar, no te lo voy a decir. Muy bien. ¿Es un elefante? ¿Es un convertible? No vas a adivinar. ¿Es un perrito? ¿Son muchos gatitos? ¿Una camada, dices? ¿Qué es eso? Un montón de gatitos. ¿Por qué no llamarlo un montón de gatitos? No sé por qué se dice camada. Eso es muy tonto. No es una camada de gatitos. ¿Ve dónde pisas? Claro. ¿Qué te pasa? Deberías verte ahora mismo. ¿Y si me ahogaba? No te vas a ahogar. Tienes que trabajar en tu confianza, niña. Sí, sigue riéndote, anciano. Verás qué te pasa. Es por aquí. Eres el peor. Cada vez nadas mejor. Recuerda, no solo se trata de agitar, sino de empujar el agua con todo el brazo. Bla, bla, bla. Hey, ven, mira esto. ¿Ves ese ciervo de ahí? ¿Lo ves? ¿Dónde? Por ahí, mira. Sí, lo veo. Sí. Parece como... ¿Qué tal está? Refrescante. Sí, no es lindo que te empujen, ¿eh? Pues... De hecho, teníamos que nadar por esta parte. Te hice caer. Estás enojado y molesto. Estoy muy enojado y molesto. Ahora vamos. Tendrás que sumergirte aquí. Toma mucho aire. Sí, ya entendí. ¿Profesor de sexto grado que quiere disculparse por ser un completo cretino? ¿Cómo dices? Mi amigo y yo discutíamos cuando llamaba terroristas a los luciérnagas. Nos sancionaban mucho. No tienes que dejar que las personas te saquen de quicio. Es duro si son idiotas. Es lo mismo. Otra zambullida por aquí. ¿A dónde me llevas? Son... ¿zapatillas nuevas? ¿Cuántas de esas tienes? No son tantas. Toma. Bien. Rayos, no voy a adivinar. Al fin. Pero, ¿no es una gran colección de cómics? No, espera. ¿Una nueva colección de DVD? Sí. ¿Es cuál? Solo... sí. ¿Y los Laserdiscs? Escuché que existen. ¡Ay, rayos, Joel! Llegamos. ¡Dios mío! ¡Es un dinosaurio! Así es. ¡Joel! Sorpresa. ¡Oh, rayos! ¡Oh, es un maldito dinosaurio!
de los lagartos tiranos. Es un chico grande. ¿Qué estás haciendo? Ten cuidado, Ellie. ¡Trepando un dinosaurio! Sí, te estoy viendo. No vayas a morir cayéndote de uno. ¡Estoy arriba de un maldito dinosaurio! ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? ¡No saltes! ¡Desciende, despacio! ¿Viste eso? Sí, lo vi. Oh, ¿no fue increíble? Increíble fue que no te rompieras los huesos. Oh, eso fue increíble. ¿Y esto? Es un libro. Es sobre dinosaurios. Sí. Muy bien. Oh, vaya. ¿Quieres probar? No. Te lo pierdes. Wow, mira esas garras. Ese es un velociraptor. En realidad, es un Deinonychus. Estoy casi seguro de que son velociraptores. Sí. Digo, al menos así los llamaban en una película que vi. Hola, lo siento. Los dinosaurios están ocupados. ¿Qué haces? Ah, espere. Acaba de llegar uno. Joel, es para ti. Qué gracioso. Es muy gracioso. ¿Comprendes? Eres viejo. Oh, entiendo, sí. Ok. Comsognathus. Uf, gran nombre para estos pequeños. Sí, atacaban en manada. ¿También lo viste en una película? Pues sí, pero en otra. Hubo una secuela. No fue tan buena. Joel, mira. Eso es, un dinosaurio con sombrero. Se llama sombresaurio. Wow, el cerebro de este era del tamaño de una nuez. Oh, no me digas. Parece que ustedes tienen algo en común. Oh, buen chiste. Mm-hmm.
El Dimetrodon era un depredador alfa. ¿Qué significa eso? El depredador más agresivo. Muy bajito para eso. Oye, ¿hablas de mí? Galimimo significa similar a gallina. ¿Quién los nombra? Los científicos. Bueno, son tontos. El brachiosaurio comía 270 kilos de plantas al día. Imagina las cacas. Había una escena en la que, en realidad, uno de los tipos lo dijo. Menuda montaña de porquería. ¿Cómo se llama la película y cuándo la veremos? Hagamos esto. Cuando volvamos a Jackson, noche de película. Este parece un pájaro. Bueno, en realidad los paleontólogos creen que los pájaros descienden de los dinosaurios. Pues, perdón, señor profesor. Resulta que sé alguna que otra cosa. De una película. Continúe. Mira qué grueso que es el cráneo de este. Se parece a Tommy. Le voy a contar lo que dijiste. Por favor, no. Si lo miras desde cierto ángulo, boom, Tommy. ¿Iba seguido a los museos? Sí, sí. A Sara le encantaba. Juro que esa chica me arrastró a cada maldito museo de Texas. ¿Sabías que esto estaba aquí? No te gusta. Podemos regresar. ¡Cállate! Oye, Joel, dime los planetas. Mi viejo tío marinero jamás supo usar nuestro portón. ¿Te está dando un derrame? Mi... Mercurio. Viejo, Venus. Tío, Tierra. Oh, bien. Entiendo. Es genial. ¿Dónde está el volante? Los rovers no tienen volante. Tienen joysticks. Aguarda. ¿Es el de verdad? Considerando que dejaron los de verdad en la luna, diría que no. ¡Qué genial! ¿A qué huele el casco? Al espacio. ¿Y polvo? ¡Wow!
después de ti. Ten cuidado. Wow. ¿Pero qué? Oh, bien. Vaya. Vaya. Mira cuántos botones. Wow, es increíble. Cielos. ¿Te imaginas poder? Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? Algo que fue muy difícil de encontrar. Tómalo. Cierra los ojos. Valdrá la pena. Bueno. ¿Te gustó? ¿Es una maldita broma? De nada, niña. ¿Qué dices si seguimos explorando? Sí, supongo. Sí. Por aquí continúa el museo. Nunca visité ese edificio. ¡Vamos! ¿Y cómo planeas llegar hasta ahí? ¿Más a quién molestar? ¡Baja ahora! ¡No! Oye, ¿de quién es el cumpleaños?
¡Deja de hacer eso! ¡Quería darme un baño! ¡Hay mucho por explorar! ¡Jerónimo! Genial. Oye, impúlsame. Sí, no lo sé. Te abriré la puerta. No podemos rendirnos ahora. Muy bien. Arriba. Bueno, malas noticias. La puerta está bloqueada. Bueno, fíjate si puedes encontrar otra entrada. Voy a ver desde afuera. Bueno, cuídate. Ten cuidado. ¡Hay dinosaurios cerca! Uf, sé fuerte, amigo. Necesitaba un abrazo. Está oscuro. Oh, mierda. Vamos, maldito. Malditos animales falsos. ¡Aquí adentro! ¿Qué diablos fue? Solo un animal.
Sigamos, quiero encender una fogata antes de que oscurezca. Vamos. Thank you.